antiguos, ya el recitar, el declamar, el ser un rapsoda, realmente es estropear la poesía. O sea, recitar, renglonear un poema, aparte de que el público no lo entiende, porque no se lo dices, o sea, no se lo das de esa manera interpretada, es una manera de perder esa musicalidad del verso, y esa musicalidad hay que sobre todo tenerla muy en cuenta, y eso solamente se hace interpretando y diciendo, y que esa poesía sea dicha, no sea recitada y no sea declamada. Yo le voy a ceder ya el micrófono a Arturo, y él se va a encargar pues de decirnos unas palabras de apertura y también a leer uno de sus poemas, que además es su último libro que acaba de sacar, que lo vamos a presentar junto con el maestro el día 11 de abril en la ESRAE. Entonces, yo se lo digo a todos ustedes, en la Sala Manuel de Falla, que también es un sitio que actuamos nosotros mucho. O sea. Bueno, pues les dejo con Arturo. Gracias. No, está bien. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este centro cultural, y también lo que decirlo a este centro de verdad que yo llevo como puedo, como buenamente puedo, y encantado y sobre todo muy agradecido a Maite y a Pablo por sus invitaciones y también por poner un poco una nota diferente en los centros, una nota de cultura, de poesía, que la poesía está un poco olvidada, aunque bueno, en estos últimos tiempos ha resurgido más, y gracias a ustedes pues, por tener un ratito para la poesía y para nosotros. Les voy a leer un poema del nuevo libro este que está recién publicado, pero aún no está presentado. De hecho, se va a hacer la presentación primera, se va a hacer mañana en la Feria del Libro de Trujillo. Yo, como agradecimiento, pues os voy a leer un poema nuevo, inédito, para que compartirlo también y hacer algo distinto. Bueno, este poema se titula Flores. Caminamos juntos hacia el centro comercial en busca del diseño erótico. Dos melenas rubias de pelo maltratado por el sol y la cosmética de oferta. Él alto, desgarbado, ella entrada en jabones. Al verlo se podría pensar en dos hermanos, un matrimonio con reminiscencias hippies, sin nada en común salvo el cabello y alguna experiencia con el LSD. Pero a los ojos avispados de un vendedor de seguros era otra cosa, nada rentable. Madre e hijo empujados por el calor y la riña del cenit, juntos, aburridos de arañarse la corteza durante 40 años. Javier y Evelia, la cual ante la noticia de la independización de su hijo, el único, el deseado, decidió gastarse todos sus ahorros en una camallita. Todas las madres tienen rebaños de cigüeña. Y si sobraba algo, pensó un búcar con flores. Ahora en Asia las hacían casi reales. Las de verdad tampoco olían gran cosa. A Evelia siempre le gustaron las flores. Frescas, de tela, flores para celebrar, marchitas en un libro, flores en las tumbas. Las flores y los centros comerciales unen mucho a las familias. El ciclo de la flor es tan parecido al de la vida humana. Gracias. Thank you.
tuyos brota con fuerza el corazón. Se expande y todo lo pequeño se hace grande. Hermano de la raza, de los grillos. Atrás queda el calor de los ladrillos, incendio de chicharras que se escande. En la piel de los gris, el sol blande, arenosa justicia de cuchillos. Aquí la vida se parece al viento. Es madre cariñosa que se inclina y detiene en su pulso este momento que trenza en el olvido la rutina, quedándote extasiado, sin aliento, creyendo que la vida no termina. La música que hemos escuchado del maestro es una. Toda la música que escuchamos siempre en nuestros conciertos son composiciones originales del maestro. El maestro, pues, además de ser pianista, es compositor. Entonces, todo lo que escuchamos siempre en nuestros conciertos, tanto lo que a mí me acompaña, muchas veces improvisado, como estas composiciones que ustedes acaban de escuchar y que lo ha titulado Tiempo para una estrofa, y que ha ido acompañando a este poema Huida. A continuación, interpretamos, también de Arturo, Abismo. Coronas con tu mano salobre de noche materna
este corazón que se confunde, que ama cuando le amo y no ha aprendido a odiar, aunque debiera. En la hora trémula en que transito por esta ciénaga deslimitada, avanzo por la tangente, el gesto antes que el paso. Y cuando mi pie vacila, tú me tiendes la mano que sujeta este miedo. Avanzamos, inerte la emoción y el alma engastada al aire, azotada por toda casualidad de inclemencias despiadadas. Aprender es mirar hacia el futuro de nuestro presente imperfecto, que no conjuga en tercera persona. Todo lo que queda fuera de este círculo es un agua pasada que no ha de mover las piedras de culpabilidades heredadas. Y olvido tu nombre. Por favor, yo les quería pedir, es algo que siempre pido antes de comenzar, pero hoy se me ha olvidado, que desconecten ustedes los teléfonos móviles. Porque mientras es algo, desconecten ustedes los móviles o simplemente los silencien. Estamos en un concierto y es verdaderamente desagradable estar escuchando al pianista, estar escuchando un poema y sonar un móvil. Tengan ustedes la amabilidad. Gracias. Vamos a pasar ahora a Enrique Cisnero. Nosotros hemos seleccionado dos poemas de él. Además, él también va a leer algunos poemas de su último libro también. De su último libro. Y yo les voy a dejar con él. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Arturo. Él se va a encargar pues, de hacer una pequeña presentación sobre su poesía. Leerá uno de sus poemas y después nosotros interpretaremos dos. ¿Dónde quieres? Hola, buenas tardes. Como ven, estoy un poco estropeado, así que voy a ser muy breve. Y primero, darle las gracias a todos por venir a compartir la poesía con nosotros. Y aprovechando que tenemos aquí al maestro Pablo y a otros buenos poetas, yo creo que lo mejor que voy a hacer es leer sin más el poema y dejar que Maite lo interprete, que lo hace mejor que yo. El poema se llama Amistad y dice así. Álzate como flor entre la hierba, que no puedo encontrarme a silbar aromas con sencillez la puerta de mi casa. Eres la agricultura de mis años, la que sembró de vida cada surco que fue huella del duelo de los días, la que regó los árboles hogares que cobijan a pájaros cantores, la que llenó de música las lágrimas que luego fueron agua y fueron savia, fueron zarza y atril entre las ramas. Si tu cuerpo es canción, solo te pido que acompañen sus notas el latido que es el huésped eterno de mis horas. Acércame tu voz y sé refugio y dóname el silencio de tu abrazo. Thank you.
mano vieja, acariciada por el peso del sol y de la tarde, se alzaban abultados como montes los azulados cauces del río de la vida. En esa mano pródiga sostuvo el peso de su sueño y la esperanza, y en ella se formaron las arcillas que figuraron cuerpos en su molde. ¿Cuántas veces, sin peso en apariencia, se levantó devota para llevar la paz a las mejillas, y a la vez sofocaba los incendios, y a la vez era rueda que engranaba, y a la vez era el jinete de todos los sudores y trabajos? En esa mano dura, encallecida, ruda, en esa mano anciana y temblorosa, cupo toda la vida entera, fatiga de una vida, y aún no pudo llenarse con todo el asiento preparado. Siempre desnuda y firme, y hoy cansada, es un bosque de pájaros y sarmientos al que el tiempo, el afecto y los trabajos deformaron sus dedos como labios. Estamos interpretando a una mano anciana, como todos ustedes se han dado cuenta, obviamente, y la música que el maestro que estaba acompañando el poema y que han escuchado al principio era un arreglo del maestro Chopin, en el opus 28, número 7, el preludio. Y a continuación interpretamos Hiedética 3. Como el agua
de las espumas rotas que llevarán de vientos los escollos. Tan leve como el labio adolescente que rozará nervioso la boca confundida del amante en la primera vez que el filo de la carne desatará corduras anudadas. Tan breve te contemplo después de haberte amado. Un instante furtivo y silencioso, pasajero y fugaz, como la sangre fluye, como la luz se extiende entre las sombras para alcanzar tu cuerpo y rescatarlo del olvido, nacido del deseo. A contraluz, te miro y te sospecho. Te doy forma y recuerdo. A contraluz, te pienso y te celebro. Y te celo a morir en la memoria para que ampares siempre la soledad futura de mi vida. Y ahora a continuación, Álvaro Fierro, que pues lo mismo, se va a encargar también de leer uno de sus poemas y después yo pues interpretaré dos. ¿De acuerdo? Dijo aquello de que poéticamente habita el hombre en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Pues una cosa muy sencilla, que la poesía, contra lo que pueda pensarse, no es un ejercicio retórico o algo de eso. No, es un instrumento para interpretar el mundo, para comprendernos en él. De tal modo que la poesía tiene que ser útil. Si uno experimenta una pérdida, o descubre algo, o es dejado por alguien, o tiene un hijo, lo que tiene que hacer para ampliar el perímetro de lo que experimenta, lo que siente, es leer poesía, alusiva a ese hecho. ¿De acuerdo? La poesía tiene que ser útil. Yo les voy a leer un poema de una serie que estoy escribiendo ahora, lo estoy haciendo muy deprisa porque por razones que no hacen al caso. Se llama Isolda en la pradera. Hoy mi palabra se ha quedado quieta como ese pájaro perdido que dio la vuelta al mundo en pos de un cielo y tanto lo buscó. Tanto lo quiso que se quedó dormido y se perdió, y no se supo nunca de sus alas, porque no comprendía que el cielo es solo un símbolo y lo llevamos dentro para definir lo inacabablemente hermoso. Porque yo veo el cielo en cuanto pienso en ti, y en todas partes estás tú. Se me despierta el universo mirando a cualquier sitio, y eres el sur y el norte, y eres hermosa como los adverbios, y se han caído los relojes, de nada sirven ya los calendarios. Eres la hora de la hora, eres el mundo en un segundo, en el que todo aprende a transcurrir. Eres el sueño y eres la canción, eres la gracia eterna que te habita, eres la rosa y eres el porqué de los que hablaba el maestro Eckhart. Y en todos los países de mi mirada estás, y en mis glaciares interiores, y en mis montañas íntimas te veo, y no hace falta imaginarte porque te llevo en mi interior, desde que supe irrevocablemente que te amo. Por eso yo te pido hoy que me disculpes y me perdones de todos los poemas que hayan podido herirte cuando mi voz buscaba el cielo y lo encontraba siempre junto a ti, y en tus alrededores mi boca comprendía y el corazón revelaba en los insomnios infinitos de buscarte. Cuando no supe o supe demasiado, cuando no dije o dije sin final o sin fanal, o me faltó la calma que hace falta para deletrearte la hermosura y prescindir de las palabras, cuando llegas al mundo vestida de silencio y en el jardín secreto de la transparencia naces sin fin y en el amor te formas y ríes y sonríes y dejas que te pueble la belleza y a las afueras del deseo queda mi corazón crucificado en ti, borracho de beber tu juventud,
coleccionado de tu carne el líquido, en el plural naufragio de mirarte. Cuando mi verso entusiasmado se extraviaba y regresaba a ti, a iluminarse, a incardinarse en el presente y ser contigo el más azul de los incendios, y no tener proyectos en la vida que no sean nombrarte y convocarte, y aprender juntos a ser aquello que desemboque los imposibles mundos en la felicidad. Era el poema
para llegar hasta mí mismo, que además ha sido acompañado de la música del maestro con tu sabor preciso, o sea, las composiciones del maestro. A continuación, interpretaremos Pasa el agua. Creo que es también con un arreglo de Chopin. Sí, para acompañar, exacto. Después yo me despediré de todos ustedes. Pero por ese orden, Arturo, Enrique y Álvaro, cuando queráis. Aunque yo no había preparado esto, que claro, pues como está aquí el libro, pues... Perdonad porque estoy con una alergia tremenda y tengo una voz, tan pronto la tengo aquí como la aquí, no sé ya ni de dónde, no estaba casi ni de hablar. Derrota. Se pararon los relojes y el tráfico en la Gran Vía. Yo no me di cuenta embebido como estaban las rebajas. El aburrimiento pudo con la vida. Clausuró terrazas y derritió neones. El novio de Patricia, un austriaco rubio de buena planta, cogió un tren a media tarde sin destino conocido. El oro se vendía al mismo precio que las manzanas. Nadie reclamaba su brillo, sino la sombra mostosa de los sarmientos. Me acusas de ser cómplice de los mendigos, del juego de la limosna que compra paraísos y desiertos, donde predicar mi palabra y su palabra, la que oraba manantiales y amasa fortunas, es preferible la sed. Gracias. Bueno, yo quisiera antes que nada dar las gracias a Maite Domínguez y al maestro Betancourt por hacer más hermosa todavía la belleza. Gracias, de verdad. Voy a leer un clásico soneto
En llamas al revés y obedezco a este pensar que piensa merecerte, a este sentir que siente que tras verte más vivo viviré cuando en ti crezco. A tu aliento mi aliento le agradezco, mas mi aliento se queja de su suerte. Solo sé que nací para quererte, para vivir no sé si te merezco, pues aunque vivo estoy para vivirte, abocada mi vida hasta a pensarte, a no tenerte amor, a predecirte, a soñar que te toca sin tocarte, a soñar que te siente sin sentirte, a morirse de pena por soñarte. Pertinente la referencia a la música. Bueno, otro problema de la misma serie, que se llama Isolda ahora. Tú no me ves por dentro. Soy una isla sola en el océano sin fin de los significados de cada una de tus lágrimas. Algunos días, en mis idiomas más oscuros, cuando no está despierto nadie, y es de noche, en todos los planetas, de todas las estrellas, de todos los posibles universos creados por los dioses, los no dioses, por el dios y la filosofía. Cuando no hay música, pero tampoco suenan los silencios, cuando no existe aquí o allí, después o antes, porque no está despierto el tiempo y todos los espacios se han convocado alrededor de mi garganta para llenar contigo todos mis poemas. Me ha dado por pensar. ¿Cómo se las apaña la materia para ser simplemente tú? Para emprender esta aventura de lograrte un miércoles cualquiera de este bendito mes de marzo, para postrarse en ti y edificar los altos paraísos de tu carne. La boca inaccesible, esa barbilla en la que el mundo da la vuelta para resucitar sobre tu piel el privilegio de rozarte. Esa ausencia de prisa en tus clavículas recientes, el laberinto solitario donde el viento aprende a caminar en tus orejas, esa temperatura de tus pómulos que se pintura en el pecho altísimo dentro de la camisa. Quiere mi corazón colonizarlo ahora, enumerarte el pelo para intentar el infinito y que los números no falten, que mi amor comprenda, y que mi lengua ciega arda y que cada milímetro de ti y cada risa y cada no sonrisa no quede sin historia. Quieren mis versos abrazarte, mis huesos alcanzarte, mis crueles impaciencias, querrían ir a un cine de sesión con cinemas sin películas para sentarme para siempre junto a ti y ver amanecer en la pantalla blanca día tras día hasta que Dios, o quien demonios sea, se canse de nosotros y le eche el cierre al cine con sus dos islas solas dentro, eternamente juntas, abrazadas la una a la otra sin necesidad de un argumento, porque tú eres para mí la mujer previa, el gran motivo, la luz con que buscaba Diógenes al hombre, la sílaba total, la música interior, la transparencia última, la gracia con la que voy poniendo nombres a lo que resultaba ser la vida. Gracias.